Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme, míralo ahí. Fajao. Tenemos el Facebook Live de Puerto Rico Gana en la página de Facebook, en los anuncios, para que ustedes vean que está, no se puede quitar. Es la hora completa de 7 a 8 todos los días. Alex. ¿Qué pasó, productor? Me mandó un mensaje y Cancela. ¿Qué te dijo Cancela? Que te va a cobrar la membresía del gimnasio. Ay. Ahí está, muy bien, Adolfo. Lo hacemos por tu bien y porque te queremos. Óyeme. Importante, si eres mayor de 16 años, si tienes alguna destreza, imitas, bailas, tocas un instrumento o haces ruido con la boca, tienes destrezas físicas o eres mago, solo tienes que enviar la palabra talento al 787-420-9020. Por texto, un texto al 787-420-9020 que diga talento y te vamos a llamar para que participes en el Open Talent Show por $10,000. Así mismo, Alex, facilito, envía la palabra talento al 787-420-9020 y participa. Muy bien. Oye, me mago, ven para acá. Eso ahorita yo estoy al lado tuyo y no supe cómo lo hace, pero yo estoy seguro que ahora yo voy a saber cómo tú lo haces. Tú dices. Yo estoy seguro que yo voy a estar pendiente. Mira, así de pendiente está todo el mundo en casa. Estefani, ven acá, vete por el otro lado. A ver si cogemos al mago. Lo tenemos vigilado. Estefani. Si tú ves algo, me dice, Estefani, me dice, mira, lo hizo así, ¿está bien? Ok, dale. Mira, yo traje unos dados. Ajá. Los dados tienen números del 1 al 6. Dale. No se repiten, coge cualquiera y examínalo. ¿Qué? Estefani, coge cualquiera y examínalo. Que los números no se repitan, ahí está el 3, ahí está el 1. No se repiten, un dado normal. 6, 3, 5, 4, 1, 2, ok. Sí. Ale, yo traje algunos, ¿cuántos usamos? No, vamos a hacerlos todos. ¿Con todos? Con todos, para poner todo difícil. Ok, con todos. Alex, con todo. Ok, dale. Mira esto. Traje. Ajá. Traje un marcador. Ajá. Voy a dibujar algo, pero no lo vas a ver. Ok. Ok. ¿Cómo que no lo veo? ¿Lo miro para otro lado? No. Bueno, no. Yo me voy a echar un poquito para atrás. Ok, dale. No, papel en blanco. Ajá. Voy a hacer un dibujo rápido. Déjame cerrar aquí. Ahí está. ¿Eh? Yo creo que ya no se ve. Okay. Ahí está. Okay. Ya. Sí, bueno, un dibujo ahí. Yo soy malo dibujando, por eso soy mago. Pero igual está ahí el dibujito, ¿está bien? Ajá. Entonces esto no lo voy a usar. Okay. ¿Todos los dados? Todos los dados. Ok, Ale, si sumamos ahora mismo, 2 más 2 da 4. Sí. Pero si aquí no hubieran 2 y dieron 6, 6 más 2 ya no da 4, ya da 8. ¿Ok? Y si en el 2 no estuviera el 2 y estuviera el 3, fueran 9. 9. Cada combinación es totalmente diferente y sí. Cada combinación es posible que suceda. ¿Okay? Claro, sí. Yo quiero que tú cojas los 4 dados, ajá. Los mezcles. Como cuando uno juega a topo. Como cuando uno juega a topo. Ajá. Ahí estás, ajá, mezclando la suerte completamente al azar. Yo traje mi paquete de cartas. Listo. Ok. Cuidado. Ahora, muy sutilmente, los tiras. Así, con el spray y todo. Con el pra. Okay. Ahí está. Pra. Espérate, este se movió. Vamos a echarlo un poquito para el lado. Ok. Para que los puedan coger toditos ahí. Pero se quedó ahí donde estaba. Ahí está. En ese uno. Ok, Ale. Uh-huh. Vamos a sumar cuánto hay ahí. 5 más 2. 7. Más 1. 8. Más 3, 11. 11. Alex, también vamos a sumar los números de abajo. O sea, debajo del 5 hay 2. 2. 11 más 2. 13. 13. Más 5. 18. Más 6. 24. 24. Más 4. 28. 28. 28. Tú tiraste los dados como tú quisiste. A lo loco ahí. Nah. Alex, yo traje mis cartas. No puede ser. Yo quiero que tú mismo saques la de arriba y hagas uno y la volteas. Dos y sigues contando una encima de otra hasta que llegues a la carta 28. Vamos a hacerlo. Una, dos, okay, tres. Así. Y la volteas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Para. Esa que viene ahora es la 28. Sí. Sácala, pero no la veas. En la 29 ya venían cartas totalmente diferentes. Todas son, por eso quise que las hicieras al revés, todas son completamente diferentes. Sí. Y tú tiraste los dados, sumó 28, uh-huh, y tienes la carta número 28 en tu mano. Sí. Yo hice un dibujo cuando empecé. Ajá, sí lo hiciste antes de... Alex, yo dibujé. Vamos a hacerlo a la vez. Una, dos y la volteas porque yo dibujé. ¡No! Exactamente. ¿Pero el cómo? De diamante. Diamante rojo. Gracias por ese aplauso. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo, Stephanie? ¿Supiste cómo lo hace? Estoy en eso. Mago, gracias por estar con nosotros. Gracias, y ahora nos vamos con el carro, JD. Sofrito Campolor celebrando su 25 aniversario. Oye, mírala ahí, mírala ahí. Cero millas. Óyeme, gracias a Campolor y su salsa italiana, hecha con manos puertorriqueñas, con sus 5 variedades: tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tus supermercados favoritos. Campolor, celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Si tienes entre 16 y 26 años, tú puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Noelia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Qué bueno verte nuevamente, vas muy bien. Vas excelente. ¿Qué te dicen allá tu familia? Sigue así, sigue estudiando, Noelia. Sí. Oye, Noelia, sabes lo mismo. Te voy a llegar hasta la pregunta número 50. Conteste bien o no, llego hasta la 50. Los mejores que tengan récord de ustedes, de los 4 participantes que vengan, de todos los que vinieron, los 4 mejores van a la final por ya por la Kia. ¿Preparada, mi amor? Sí. Vamos al mambo. Primera pregunta para Noelia. Jueguen en su casa con nosotros. ¿Qué músico, cantante y compositor puertorriqueño fue considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés? A. José Feliciano. B. Ricky Martin. B. B. Y eso es incorrecto. Fue José Feliciano, por hace mucho para atrás, pero mucho, 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 mucho tiempo. Tranquila, Noelia, seguimos. Próxima pregunta. ¿En qué país tiene su origen el Feng Shui? A, Japón. B, China. B. B, China, y eso es... ¡Correcto! China, muy bien. Próxima pregunta. ¿Con qué nombre se conoce al juramento que realizan los graduandos en medicina? A, juramento principal. B, juramento hipocrático. A, juramento principal, y eso es incorrecto. Correcto es juramento hipocrático. Hipocrático. Próxima pregunta, Noelia. ¿A qué partido político pertenece el expresidente estadounidense Barack Obama? A, demócrata. B, republicano. A. A, demócrata, y eso es correcto, demócrata. Próxima pregunta. ¿Qué es un chambergo? A, insecto. B, sombrero. Chambergo.
A. A, insecto. Y eso es incorrecto. La correcta es sombrero. Noelia, te veo el miércoles. Sigue estudiando. La quieres, estudia, mete mano, ¿está bien? Te veo el miércoles. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Esto es Puerto Rico Gana, que estamos en vivo. Y el productor sigue sudando. Te quite, dale, dale, dale.